Pero muy rápido, ¿no? Bueno, en el caso de él, la mordió un colérico. A Crane le mordió un zombie normal, entonces también. Se mueve. Hakon. Hakon, mátalo antes de que él te mate a ti. Relájate. Respira. Parece que no se ha convertido. ¿Parece? Hakon, no quiero a esa cosa aquí. Has vuelto a nosotros. Pestañeas si me entiendes. Cabeza. Te ibas a convertir, pero la luz ultravioleta y los inhibidores lo han impedido. ¿El bate también ayudó? Claro. Estás vivo. Intentemos que sigas así. Este tipo casi nos mata y te pones a darle conversación. Tranquilas, chicas. Tienen miedo. Casi has destrozado su taller. Tenemos que largarnos. ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al Ojo de Pez. ¿Al Ojo de Pez? Sin un biomarcador no te dejarán ni acercarte. ¿Y eso qué coño es? ¿Un biomarcador? Hace un seguimiento de la enfermedad. Es tu billete de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y sé dónde podemos encontrar uno. Vamos. ¿Transformando otra vez? Tranquilizaos. Lo tengo todo bajo control. Todo va a salir bien. Estás débil. Tardará un minuto. Bebe. ¿En serio? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señoritas. Puede que la próxima vez. Que te dé, Jaco. Me adora. Ya lo veo, ya. Que te adora, sí. ¿Por qué me ayudas? Vamos a conocernos y averiguarlo. Tú primero. ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo. El escauto. Eso es bueno, así vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy... era... un peregrino. Queda una hora para el amanecer. Hakon, te lo digo en serio, no se va a quedar a pasar la noche. Toma, tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría estar sin eso. Venga, vamos.
que me sale todo mal por ellas. Bonito lugar. No te pongas cómodo. No queremos otro compi de piso. Sobre todo uno que pueda robarnos mientras dormimos. No todos los peregrinos son criminales. Ajá. Tienes un taller estupendo aquí. Ensamblando luces UV, ¿eh? Sí. No deberías estar aquí. Hakon se está jugando nuestros pellejos. A Hakon se le ha ido la puta cabeza. No puedo irme. Ah, vale, ya sé. Vale, lo siento. Supongo que te asusté, ¿eh? Me siento mejor después de golpearte. Estamos en paz. Eso me cae mejor. Eso me cae mejor. Uy, me gusta el pelo. ¿Qué es este lugar? Nuestro hogar. Nuestro taller. Todo nuestro mundo, se podría decir. Eres más simpática que ella. Eso está pensando. Atrás. Sara no confía en nadie más que en mí. Además, soy mejor luchadora que ella, así que puedo permitirme ser más abierta. Porque va sobrada, ¿no? Como es mejor luchadora, pues se la suda todo. No está mal. ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro, pasando los vertederos químicos. Ah, necesito ir allí. Qué lástima. La única manera de ir es a través del túnel. Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla. Es casi imposible de atravesar. ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar, pero necesitas un biomarcador. No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De lejos, supongo. Unos 2.000 kilómetros. Joder, ¿cómo diablos no te infectaste? Fácil, no dejé que me mordieran. No, hombre, a ver. Aquí todos estamos infectados. ¡Oh, se lo jodas! ¿Has oído hablar de Harran? También sí. Aislaron un viledor. Ah, o sea, este... Murallas, nos encerraron. Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos. A menos, o sea, que conozcas a la gente adecuada. Y yo, ¿cómo decirlo? Conozco. De los puntos cero del brote. Por cierto, soy Hakon. Aiden. Es un placer, Aiden. Bienvenido al paraíso. Oye, es bonito, sinceramente. Lo he dicho con sarcasmo, pero sinceramente, está bonito. Me parece más bonita que Harran esta ciudad, sinceramente. Por aquí. Aunque bueno, también es verdad que la naturaleza ayuda mucho. Molaría ver cómo está Harran ahora. La verdad es que molaría verlo. Bien. Estuve en el ejército. ¿Unidad especial? ¡Hola, puta! Durante 7 años. ¿Pero puedo? ¿Se puedo llegar? Excepto cuando no me gustaba. Vale, sí que llego. Uf, pero... Vaya, la caída es más dura desde arriba. ¡Que te den! Al menos aprendí a moverme por la ciudad. ¿Eh? ¡Vamos! Pero sube, ¿eh? Me caigo. Me caí. Espérate. Estás demasiado débil. Sin un inhibidor, no durarás nada. ¿No me cargué todo lo que tenía por delante la última vez que me lo diste? ¿Pero por qué no llego? Tengo que engancharme la escalera esa, ¿no? Si sobrevives, claro. Tengo que... Ah, vale. ¿Estás diciendo que podría haber muerto? Vale. Habrías muerto. Ya decía yo que no llego, se me acaba la resistencia. Hola. Gracias, ¿eh? ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente os teme normalmente, pero un peregrino me salvó la vida. Era un peregrino. Ahora soy un infectado. Será mucho más difícil viajar. Pues bienvenido a un nuevo principio, colega. O sea, cuando te infectas ya dejas de ser peregrino. Son como cofres del tesoro. Suelen contener cosas muy interesantes. Echa un vistazo, te espero. Bueno, claro, porque no puedes... ir de un lado a otro sin tener los inhibidores encima, o sea... Vale. Los que están infectados es mejor que se queden en un sitio fijo. Lo más que los inhibidores, ¿de dónde coño salen? O sea, ¿de dónde sale la medicina?
Si no veas la que liaron en el 1. En el 1 no veas la que liaron con la anticina. ¿De dónde coño han sacado? Uy. ¿Qué es eso? Cristales. ¿Quién debe haberlos almacenado aquí? Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas. Hay gente que cree que retrasan la infección. Supersticiones. ¿Entonces no los guardas? Claro que sí. La gente supersticiosa paga una fortuna por ellos. Y yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno. Es un buen plan. Estoy buscando un cofre en particular. Ven, deja que te enseñe. ¿Qué pasó? Vamos. Eso es un edificio en cuarentena. Para. Pues os parecen militares. O una especie de policía. Es un ejército. Un ejército, sí. Los pacificadores también son de tratar a la gente así. Bueno, pacificadores que no tienen nada de pacificadores, ¿no? Básicamente, como un ejército corrupto. Cuidadito, un clásico, dice. Custodian el túnel por el que quieres ir. Iré con cuidado. Bien, pero puede que no sirva de mucho. Me parece una gilipollez también eso de las elecciones. Para más lore, ¿no? El bazar es una caja de dinamita a un chispazo de explotar. Lo que supone, en el tráiler vi que dependiendo de las elecciones hay cosas que cambiaban. ¿Tenías algo que enseñarme? Pero, claro, será más adelante, no ahora. Yo creo que ahora aún sigue en el tutorial, creo. ¡Uy, coño! ¡No me pegues! Ya casi estamos. Esperemos que no haya sorpresas. Se está haciendo de noche, ¿eh? Se está haciendo de noche. Están a punto de despertar. Deprisa, abre el cofre. Joder. Yo también tengo el virus de Harlan, ¿eh? A cambio conseguiremos tu biomarcador. ¡Mierda! Está un poco vacío, ¿eh? Ladrones. Espera. No, no, déjalo. Si jodes esa cerradura, estamos todos jodidos. ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has sacado eso? He recorrido esta ciudad tanto como el que más, pero hace años que no veo equipamiento funcional de ese ahí. Te diré la verdad. Te puedo decir una cosa. ¡Mierda! Te le diré la verdad, me cae. No puedo decir mucho, pero un antiguo científico del SAI, Dylan, me lo dio. Un tipo llamado Waltz lo mató. Antes de morir, Dylan me dio la llave para mantenerla lejos de Waltz. Parece que no puedo decir mucho, pero... Espero descubrir algo más en el ojo de pez. Ya veremos, ¿no? Un colérico. Joder, tardamos demasiado. Plan B, largarnos. ¡Mira, copio marcadores! El color rojo. ¡Hostia, qué bueno! Yo necesito uno de esos también, es un biomarcador. Aidan, ¿sigues ahí? Estoy bien, creo. Hay que encontrar una luz ultravioleta. El bazar. Podemos lograrlo, sígueme rápido. A la puta. Están cerca, vamos. Thank you.
hacia la luz. Pero no pueden llegar hasta aquí, ¿no? Si la gracia del Dying Light es que los zombies no pueden escalar. Bueno, no sé que sean víricos o coléricos, claro. ¿Un aullador? ¿Cojones? Esos son los críos. Pero son grandes ahora. Tiempo se nos echa un aullador encima. ¿No me has oído? ¡Detrás! Ten. Viene conmigo. Al menos déjanos entrar. ¡No! ¿Qué tal unos electrónicos? ¡Cabrón! ¡Abre! Me lo voy a tener que cargar, ¿verdad? Y él no se va a quedar en plan... ¿Cómo has hecho, eh? ¡Qué hijos de la gran puta! O sea, encima que no nos dejan entrar, nos apagan la luz de vida. Pero serán cabrones, hijos de la grandísima zorra. Sí, esos son como los niños pequeños. Los bacanas son grandes. Te lo juro por Dios. Allí estaremos a salvo. Gilead, soy yo. Cortos de amigos por aquí, ¿eh? Gilead, manténlos ocupados. ¿Cómo? Me pongo Gilead, un culajo, me voy a ir un culajo. Vamos. En plan timón. Gilead, si tropiezas con mi cadáver por la mañana y te mates. ¡Cabrón! Tienes muchos amigos, Jacón. Tienes muchos amigos. Veo que eres muy querido en la ciudad. Sí, justo mal. Joder, son muchísimos. ¡Uy, coño! Sí, se me ha dado la puta. Lo hemos logrado. No creo que esto haya acabado. Los problemas vienen de dos en dos. ¡Hola! ¡Jacón, tenemos que entrar! ¡Estoy en ella! ¡Gilead! ¡Sé que está aquí! ¿Ya están todos? Creo que sí. Échame un cable. Pero es que si ya se está haciendo de día, ¿ya qué más da? Estoy escuchando, zombies. ¿Hola? ¡No, no, no, no! ¡Que me cae bien el señor! ¡No! ¡Estamos bien juntitos! ¡No! ¡No! Vale, me ha asustado. Me caía bien, tío, no sé. Gilead, deberías haber esperado más. No quería limpiar vuestras vísceras por la mañana. Se han ido, vete tú también. Venga, déjate de imbecilidades. Mira esto. Al menos este sí que nos ha abierto. Es una rareza. Invítanos a entrar o será más raro todavía. ¿Y este quién es? Soy un peregrino. No llevas mucho por aquí, ¿verdad? No, ¿cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo, pero déjanos entrar. Esperé a un peregrino una vez. Se supone que iba... Va, olvídalo, ya da igual. Uy, ¿qué va a hacer?
Es ex militar, este man. ¿Qué tramas, Hakon? Le di un inhibidor, sobrevivió. ¿Estás majara? Necesita un biomarcador. No tengo. Y una mierda. ¿En serio? Hijo de puta. Pues el hospital. Esperaba no tener que ir allí. Siempre buscas la vía fácil, Hakon. Necesito una luz ultravioleta. Volveré a por ti. Aguanta. Hakon, ¿por qué le ayudas, eh? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro. Pero dudo que tú lo hagas. Espera aquí y descansa cerca de la lámpara. E ignora a ese imbécil. Hey, antes ayudábamos a la gente, ¿te acuerdas? Yo sí que me acuerdo, idiota. Pero no. Querías más. Putas metas elevadas. Oh. Y solo sabías cocinar. No me interesa descansar. Con que acabas de llegar a la ciudad. ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida. Ni mucho menos. Pues está bastante bien el sitio. Tengo que ir al ojo de pez. ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Bueno, me está ayudando con el con la pulserita. El biomarcador era, ¿no? Ya luego. No confías en todo el mundo como si nada. Joder, ¿cómo sabes que puedes confiar en mí? Porque si no te pego un batazo en la cabeza, ¿verdad? Suficiente cháchara. Ve a dormir. No podemos hacer nada hasta que amanezca, en cualquier caso.